Pirámide de Kukulcán. Vamos a ver un poco más de la explicación. Veamos. Sacrificio humano. Una española, una venezolana, una colombiana. No, ya no, hija. Una argentina. Al ratito. A ver, escuchen por favor. Permiso, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿el por qué es ruido? ¿Por qué es este ruido tan peculiar? Es muy sencillo, dime. Recuerden que este templo fue construido en honor a quién? A Kukulcán. Y Kukulcán fue la representación de un ave y una serpiente, ¿estamos de acuerdo? Ese sonido que ustedes escuchan es una de las 400 voces del Quetzal. ¿Sí? Ahora aquí tenemos el ruido del ave, el sonido del quetzal. ¿Dónde está el sonido de la serpiente? Traten de guardar todos completamente silencio. Voy a aplaudir una vez más. Y de aquel lado van a escuchar ustedes el sonido de la serpiente. Escuchen por favor. ¿Escuchan eso? Bello, bello sonido. Acústica y todo. Sonidos. Tenemos muy buenas condiciones climáticas. Vamos a pedir todos juntos. Es un grupo bastante grande. O sea, se va a escuchar perfectamente el día de hoy. Vamos a pedir todos juntos. Dos veces. Déjenme mostrarles cómo. Solamente a este mismo sonido. A este mismo paso. Dos veces todos al mismo tiempo. Cuando yo cuente tres. Y créanme que dos segundos después de este sonido. Allá van a escuchar ustedes claramente el sonido del cascabel de la serpiente. Cuando yo cuente tres, todos al mismo tiempo dos veces, únicamente, ¿ok? Una, dos, tres. Al mismo tiempo. Otra vez. Una, dos, tres. Una vez más. Una, dos, tres. Ave y serpiente. Por todas estas razones, ese templo es la quinta nueva maravilla del mundo. Véngase por aquí. ¿Qué pasó, Ana? Y bueno, el parque.